Finalizamos el año pasado con un hecho luctuoso para la universidad y para la sociedad toda. La lamentable desaparición del maestro Alberto Quijano Guerrero, distinguido intelectual de las más altas calidades científicas, literarias y humanas. La universidad fue, pudiéramos decir, su segundo hogar. Aquí impartió cátedra no solo en el aula, sino en sus relaciones cotidianas. Hoy, como justo reconocimiento a su excelsa personalidad, la Universidad de Nariño rinde homenaje a su memoria. Hemos elaborado para ello el documental Luz en la Arcilla, que los invitamos a ver a continuación. Vengo de los abismos más remotos con el recuerdo de abolida estrella. La milenaria ley de los torrentes me vincula al embrujo de las piedras, porque en penumbras míticas presiento la roca que atestigua mi esperanza, donde el hombre en ascenso hacia los dioses encuentra su ansiedad petrificada. Alberto Quijano Guerrero, el poeta, el historiador, el humanista, es un hombre singular cuyo brillo fue labrado a costa de tesón y sacrificio. A mi padre le tocó una vida muy dura. Él en su infancia tuvo el gran problema de que desgraciadamente perdió a su padre cuando él relativamente era joven todavía. Y entonces tuvo que encargarse tanto del hogar como de la educación de sus hermanas. Y además, cuando él estuvo en el Colegio de la Inmaculada, tanto en primaria como en bachillerato, no tuvo todas las facilidades como las hemos tenido todos nosotros. Nos contaba, por ejemplo, mi padre, que él, para educarse, él mismo se costeaba los estudios y digamos que se ganaba la vida haciendo las tareas a los compañeros. Él era un estudiante excepcional. Y como no tenía muchas facilidades económicas, él mismo se encargó de trabajar académicamente, ayudaba a los compañeros y con ese dinero que él iba acumulando se hacía él mismo los cuadernos, se fabricaba su propia tinta, porque él no tenía dinero para comprar tinta en los almacenes, hacía sus propios cuadernos, forraba los libros y además comenzó a hacer una pequeña biblioteca, y fundamentalmente era una biblioteca que ya tenía los libros clásicos. Así como mi padre tenía gran facilidad para los estudios, también tuvo muchas facultades, tanto para el dibujo como para la pintura en acuarela. Él realizaba sus trabajos de dibujo tanto en física y en química y en anatomía con mucha prolijidad. Y el hermano, profesor de él, en una oportunidad al ver los buenos trabajos que él hacía en el dibujo, le encargó una tarea y que consistía en dibujar al Beato Marcelino Champañán. Y mi padre realizó
este dibujo a entera satisfacción del hermano rector del colegio, y fue uno de los primeros dibujos que publicaron en una revista del colegio que tenía el nombre de El Colegial. Más tarde también en la misma revista él publicó otros dibujos, y un dibujo que le gustaba mucho a mi padre era el dibujo en el cual representaba a una anciana rezando el rosario. Alberto Quijano Guerrero se casó con la distinguida dama Berta Bodnisa, a quien amó entrañablemente hasta la muerte. Él era un magnífico padre, un hombre sencillo que nos inculcó el amor por la familia, con quien se disfrutaba las cosas más pequeñas, un hombre que nos supo también inculcar ese respeto por las demás personas, por las ideas diferentes. Con él se disfrutaba una salida al campo, mirar fotografías, recordar viejos tiempos. Era una persona supremamente sencilla, un gran hombre en quien siempre encontramos todo el apoyo. Yo la educación no se la debo casi al colegio, se la debo a la educación que la adquirí en mi hogar. Mi padre también a temprana edad, él me compraba libros clásicos. Yo, por ejemplo, cuando estaba en primaria, ya había leído al Quijote, a la Ilíada, a la Odisea, la Eneida, la Araucana, la Vorágine, casi todos los libros clásicos, los libros de Julio Verne. Todos esos libros yo los leí. Algunos de ellos eran muy complicados para mi edad. Algunos estaban, por ejemplo, en poesía y poesía antigua, como por ejemplo la Araucana, y eso realmente era muy difícil para mí entender, pero por no llevar la contraria a mi padre, pues yo trataba de leer esos libros. Mi padre fue muy espiritual. Y lo fue, no tanto porque haya profesado determinado dogma, sino por la manera como él vivió. Él es espiritual por todo el amor que él nos dio. Y porque como poeta, él siempre estaba en contacto con la imaginación creadora, con la energía matriz del universo. Y en ese estado él pudo confeccionar la piedra de los filósofos, en donde el Hijo está fundido con el Padre. Él sintió la quinta esencia. La imagen arquetípica que a él lo inspiró fue San José. Y precisamente eso fue lo que encarnó para todos nosotros, sus hijos, su familia y sus discípulos. La imagen del viejo sabio en cuyas manos se gesta la luz y la libertad. Mi padre como abuelo fue un ser excepcional. Él fue muy cariñoso con sus 6 nietos. Ellos han sentido mucho la ausencia de estos días, ya de la presencia del abuelo, porque eran muy apegados a él. Él como abuelo nunca trató de imponer ningún gusto, ni como padre. Yo recuerdo de niña que él siempre nos indujo a la lectura, a las diferentes exploraciones de las actividades deportivas, culturales, sociales, pero él nunca nos dijo como ustedes tienen que seguir por este camino, sino que él, tratando de explorar los aspectos de cada uno y tratando de ver las circunstancias, las vivencias y las individuales de cada uno, fue explorando poquito a poquito sin obligarnos a en esos gustos. Lo que más me regalaba mi abuelito era libros.
como este. Con este libro yo inicié un juego, ¿no? Como este libro me pareció muy bonito, iniciamos un juego entre la familia que eran de los dioses griegos. Y cada uno tenía un nombre. Ejemplo, mi hermana es la diosa del amanecer, que se llamaba Aurora. Mi mami, Artemisa, diosa de la cacería. Mi abuelito, especialmente Zeus, el padre de los dioses. Y mi abuelita Gaia. Esta poesía se le hizo mi abuelito a mi hermana Chelita. A Chelita. Hoy que sus ojos negros son gaviotas de luz en Puerto Rico, llega la noche con oscuros cuervos a mi playa de nieblas y de fríos. Ahora tan distantes, a vivir sin sus ojos me resisto, y a través de los vientos hago llegar mi súplica a su oído. Mándeme dos luceros que iluminen la inmensa soledad de mi camino. Mándeme un blanco cisne que me traiga su bondad, su sonrisa, su cariño. Que vengan a mi arena suaves olas y que me esculpan su imagen con rocío. Yo también, como el mar, miro su encanto en el espejo de mi propio abismo. Chelita, que sus ojos me acompañen en esta ruta que marcó el destino. Viajemos en la nave del recuerdo para no naufragar en el olvido. En este caracol de mi poema, canta su corazón dentro de mí. Y mi abuelito también le hizo a Chela este dibujo. Para el maestro, su segunda morada fue Chachagüí. A este pueblo de Solás viajaba con su familia religiosamente todos los fines de semana. Allí fue un personaje muy querido. Me daba mucha alegría el verlo como católico. Durante mucho tiempo, siempre participó en la Eucaristía, en la misa. Y era uno de los feligreses más cumplidos, más exactos. Siempre era uno de los primeros en ocupar su puesto. Pero en otras ocasiones también lo encontraba en el templo, mirando al Señor, hablando con el Señor. Estoy seguro de que hablaba con él. Su casona, cargada de recuerdos, fue refugio para la reflexión, el sosiego y el descanso. Mi padre solía pasar muchas horas tomando baños de sol, a la vez que escuchaba las noticias, oía música y los domingos era frecuente que él se sentara a escuchar los partidos de fútbol. Esta es una de las razones por las cuales él adoraba venir a esta población de Chachagüí y postergaba cualquier compromiso con tal de él estar los fines de semana aquí. Aquí encontraba mucha paz. Por eso aquí frecuentemente se inspiraba. Una de estas razones lo motivó a él a escribir el himno a la población de Chachagüí. Nos encontramos en un sitio muy importante para nuestra familia. Aquí fue durante tantas veces nos pudimos reunir con nuestro padre para compartir los pequeños detalles de la vida. Especialmente para escuchar la música que a él le gustaba, la música de los tríos, encabezado fundamentalmente por los Panchos y el grupo nariñense, el Trío Martín. A él le gustaba mucho caminar y disfrutar de todo la naturaleza. Él se inspiraba mirando
toda la belleza, ¿no?, del campo y se sentía feliz y nosotros todos disfrutábamos y éramos felices porque lo sentíamos a él vibrar con esa fuerza de la naturaleza. Bueno, terminábamos la caminata con algo que él solía llamar el gusto elemental, disfrutar detalles simples y bueno, ser felices. El maestro, por encima de todo, fue un hombre de estudio. Su casa es una completa biblioteca engalanada con pergaminos y medallas otorgadas a su consagración y sus aportes a la cultura regional en el campo de la historia y la lírica. Me encuentro en el sitio preferido de mi padre. Aquí fue donde escribió toda su obra literaria. Aquí él preparó sus clases cuando era profesor de la Universidad de Nariño. Aquí preparó él todos sus discursos, todas sus ponencias. Aquí se inspiró para sus poemas. Él siempre se lo encontraba aquí sentado cuando no estaba en su cátedra en la Universidad de Nariño. Esta es la máquina que él utilizó siempre para pasar en limpio todos sus escritos. Y esa máquina es la que con cariño se le regaló, pero como él, arraigado en todas sus costumbres, en su forma de pensar, en su sencillez, nunca la utilizó para pasar nada. Por sus méritos, fue llamado como catedrático de la Universidad de Nariño. Allí ocupó todos los cargos honoríficos: director de departamento, decano y rector. El reconocimiento más importante fue el título de doctor honoris causa en filosofía y letras que la institución le otorgó en 1968. El doctor Quijano fue un maestro en el sentido cabal de la palabra. Sus posiciones estuvieron siempre del lado de la democracia y la docencia científica. Conocí al doctor Alberto Quijano Guerrero en los años 70, cuando ocupaba la presidencia del Consejo Superior Estudiantil, del cual lo fui en tres periodos. En ese momento, en el país, a nivel universitario, se presentaba una discusión importantísima entre la universidad clásica, antigua, escolástica, confesionalista, y una universidad democrática, amplia de pensamiento. El doctor Alberto Quijano Guerrero se ubicó al lado de esta segunda posición, que era la mayoritariamente estudiantil y universitaria. Por eso lo recuerdo, y con él, aquí en Nariño, luchamos por el establecimiento y consolidación de unas ideas democráticas avanzadas y la autonomía universitaria. De tal manera que de él tiene profundos recuerdos, lo mismo que las generaciones que estudiamos en esa época, no solamente como una figura académica, sino también por su posición universitaria de mucha importancia hasta este momento. Tengo muy presente cierta anécdota con mi padre que se repetía constantemente en los tiempos en que habían esos movimientos estudiantiles. Pues resulta que a él, debido a lo tenso que se ponía la situación, a veces lo traían en el carro de la policía o en el del ejército, lo venían a dejar en la casa. Entraba él por la puerta de acá y no acababa de entrar y él ya se salía por la otra puerta y otra vez se volvía a ir, a dirigirse al sitio donde los tenían detenidos a los estudiantes, porque le gustaba expresarse y hacerse sentir y reclamar. O sea, él era el vocero de los estudiantes y siempre le gustó estar presente y defender los intereses de él. Entonces siempre había, a veces se disgustaban con mi mamá en ese sentido porque lo venían a dejar y mi mamá le decía, pero por favor, ya estése quieto. Y él siempre volvía y salía y repetía, eso era muy usual en él. Recuerdo del doctor Alberto Quijano que en alguna oportunidad organizamos un encuentro nacional o un foro nacional sobre la crisis universitaria. Y el doctor Alberto Quijano pronunció un discurso
que tuvo mucha trascendencia a nivel universitario y estudiantil. Participé en varios encuentros nacionales estudiantiles y mi sorpresa era que el discurso de Alberto Quijano había trascendido tanto que varios informes nacionales o discursos de líderes estudiantiles nacionales mencionaban párrafos completos del discurso de Alberto Quijano Guerrero, que era sobre la defensa de la autonomía y la democracia universitarias. En el año de 1971, la Universidad de Nariño y en general la Universidad Colombiana vivió una etapa sumamente importante, pero al mismo tiempo conflictiva y dinámica. Estábamos en lo que se llamaba el Movimiento Nacional Estudiantil y al frente de la Universidad de Nariño se encontraba el doctor Luis Eduardo Mora Osejo, quien traía la propuesta de una reforma universitaria guiada por unos principios de excelencia académica, de impulso a la investigación y de transformación total de los criterios de docencia con que se venía trabajando. En ese entonces, algunos personajes como el doctor Alberto Quijano Guerrero jugaron un papel trascendental en impulsar esta etapa de cambios. Fui testigo de las aguerridas intervenciones del maestro Quijano para sacar adelante estas iniciativas contra fuerzas que en ese momento trataban de defender el statu quo. Y se notaba con preocupación que nuestra universidad perdía una importante posibilidad de avanzar, de desarrollarse y consolidarse. Creo que el doctor Alberto Quijano Guerrero debe ser reconocido en la Universidad de Nariño, además de por toda su trayectoria literaria de investigador, también por haber impulsado procesos de cambio, por haber contribuido a romper esquemas y por ser artífice de que haya sido posible que en la Universidad de Nariño se entre a una nueva etapa. Realmente es un poco fuera de lo común que una comunidad tan heterogénea como la universitaria, de todos los sectores, exprese un unánime apoyo a personas como el doctor Quijano Guerrero. Pienso que esto se debía a una razón fundamental, a que era un hombre absolutamente coherente entre su pensamiento y su acción. No solamente era claro en su discurso, sino también que todas sus acciones fueron siempre comprometidas con la ciencia, con el desarrollo regional, con los valores de nuestra gente, con la defensa de los intereses populares. No dudaría un momento en calificarlo como un demócrata integral y como un auténtico maestro de juventudes. La inteligencia y el espíritu sensible del maestro lo convirtieron en uno de los poetas más grandes de Nariño y del país. Su obra simbólica y metafórica le da singularidad a su canto. Como poeta, pienso yo que Alberto Quijano Guerrero ocupa una de las posiciones más destacadas entre nuestros poetas, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional y aún internacional, que está al lado de Aurelio Arturo. La diferencia que existe es de estilo. La poesía de Aurelio Arturo es una poesía diáfana, sencilla, a partir de los elementos de la naturaleza, a partir del paisaje, y desde esos elementos trasciende a alturas muy significativas de la lírica. La poesía del doctor Quijano es profundamente lírica, pero él se ubica más dentro de una corriente que podría denominarse simbolista. No arranca de la contemplación directa de la naturaleza, sino de una abstracción de esa contemplación. Entonces la poesía de Quijano Guerrero es una poesía compleja. La de Aurelio Arturo no es que sea sencilla, es sencillamente compleja. La de Quijano Guerrero es esplendorosamente compleja. Naufragio
en mi sentir, es una pieza clave que podría decir que marca en dos la historia sobre la poesía de mi padre. Es a partir de tal pieza en donde uno se puede dar cuenta la trascendencia que tuvo en la vida de él el fallecimiento de nuestra madre. Es así como él expresa en el contexto sus sentimientos con relación a la vida, esa soledad tan profunda que él sentía. Por eso dice, como náufrago que me aferro a una tabla. Luego mi padre como que recapacita, él mismo siente como esa censura espiritual que desde arriba le hace mi madre, cuando él dice, y el nardo que no viste retoño y me censura, porque él sabía que nos tenía nosotros, él siempre encontró ese apoyo ante la falta de mi madre. Por eso en la parte final de Naufragio, él ya habla de que resucito de tu mano ansida de la muerte. Lastimosamente le ocurrió a él lo que le ha ocurrido a muchos poetas, especialmente a todos nuestros poetas de nuestra región, es de que esa poesía no es conocida. Él publicó un poemario, digamos, el único conocido por el público es este poemario que llama Rutas de Imágenes, publicado en 1989, que recoge un buen número de poemas, muy buenos. Hay excelentes poemas sobre distintas temáticas, especialmente la temática del amor y la temática de la soledad. Parece que fueran esas dos las grandes temáticas. No me tentéis con los honores, con el amor no me tentéis. Sobre la piedra de la duda nadie pudo mellar mi fe. Entre más descendía al abismo, más se elevaba mi ilusión. La cometa no se remonta sin el viento de una pasión. Pasé por todos los pantanos, prófugo de la claridad. Conocí las alas de lodo, siempre en vuelo de inmensidad. A través de filtros eternos, mi barro presiente una cruz. Como en esa brizna de cielo, madura trigales la luz. Oíd, el beso de una niña me dio la clave del saber. Más que el estiércol de la gloria, vale una risa de mujer. Realmente la obra de mi padre siempre estuvo conectada con la problemática social. Y él fue un gran defensor del pueblo. La obra Los Labridos Caídos fue una manifestación o una expresión de lo que él pudo sentir cuando hubo la muerte de una serie de campesinos en la población de Genoi. Entonces en esa obra se recoge la realidad que actualmente estamos viviendo. Su obra, Los Labridos Caídos, se inicia con una estrofa tan bella en donde se expresa: ya los condecoraron con la muerte en el fúnebre rito del silencio. Y eran la fruta sana de los abros y eran el jugo de veraz ancestro. La canción más ingenua maduraba en los claveles de sus labios trémulos. Sus potentes músculos pulgían como corazas de bruñido acero. Recuerdo también del doctor Alberto Quijano sus enseñanzas académicas, principalmente en la literatura. Por ejemplo, no se creía que la literatura americana y colombiana comenzaban con la llegada de la literatura o la cultura española. Sin embargo, Alberto Quijano recuperó para la historia de la literatura toda aquella tradición cultural indígena, como también la cultura o literatura precolombinas.
Fundamentalmente, el género que más cultivó el maestro fue el de ser poeta. Eso marcó la esencia de su ser. Pero también incursionó por otros géneros literarios. Por ejemplo, el maestro escribió cuentos. En el ensayo su obra es muy abundante. Y ni qué decir de los discursos. Pero para mí, toda esa obra en prosa está cargada de elementos poéticos, porque él era un poeta. Entonces la poesía era, como dijera Bachelard, un compromiso del alma. Y al ser un compromiso del alma, él se daba en todo lo que escribía poéticamente. Entonces, el maestro escribió, sí, ensayos, muchísimos, muchos que tienen que ver con la historia. Escribió algunos cuentos, muy pocos, lamentablemente. Yo creo que pudo haber incursionado mucho más profundamente en el cuento. Y discursos a granel. Por todas partes le solicitaban hacer discursos para el Día del Idioma, para celebrar algún acontecimiento patrio, histórico o de cualquier índole que sea. Pero fundamentalmente toda su prosa está cargada de muchos elementos poéticos. Su esencia misma de ser poeta la trasladó a todo su decir literario. Desde anteriores épocas, en instante de insomnio, un antiguo reproche despertaba los sentidos. Los laureles son amargos y los triunfos esquivos. Yo considero que hay dos temáticas en el trabajo literario del poeta que se constituyen como en el leitmotiv, y no solamente en la poesía, sino en toda su obra literaria. Y es la tierra y el hombre. El dolor de la tierra profundamente. Y el dolor del hombre. Y esto, en todos sus escritos, lo canta con un rico y fino lirismo. Yo quisiera compartir, tomado así al azar, del cuento El Patrón, este párrafo. Dice, no, aquellas manos encallecidas ya no podrán unirse para el ruego ni para los ritos del amor. Aquellas manos crispadas por la desesperación estaban preparándose para la venganza. La soledad era infinita. De los humildes bohíos se elevaban tenues columnas de humo que el viento disipaba con sus fuelles invisibles. El agro aparecía triste, inmensamente triste. Las esquilas de los rebaños eglógicos se habían silenciado ante el soplo de la tragedia. El dolor de la tierra era tan profundo como el de los campesinos. Los surcos estaban áridos como los espíritus. Más allá, los riscos asediados por la sombra, las lomas peladas y la gris serpentina de la carretera. Al fondo, la indolencia majestuosa del cerro. Con el afán de quien ama su tierra entrañablemente, se dedicó a estudiarla de manera profunda. Con riguroso método científico y lenguaje exquisito, hizo patentes nuestros héroes, describió sus luchas y las gloriosas páginas de nuestra historia. Hablar del maestro Quijano como historiador es referirnos a la formación sólida del doctor Quijano en la ciencia histórica. El maestro no tuvo una formación académica como tal. Fue un autodidacta en el campo de la historia, pero debemos resaltar su profundo conocimiento de las categorías generales y particulares que todo historiador debe conocer para la realización de sus investigaciones. El maestro Quijano, además del dominio de la historia, tuvo un profundo conocimiento de la filosofía y como tal manejó con mucha certeza los paradigmas filosóficos que evidentemente debe manejar todo historiador para poder solucionar sus hipótesis y sus análisis históricos que se plantea. Manejó con mucha habilidad, con mucha profundidad,
con muchas categorías históricas la historia regional. Y dentro del campo de la historia regional, el maestro prácticamente hizo énfasis en dos campos muy importantes de la historia, como fue la historia social y la historia de las mentalidades. El maestro Quijano Guerrero tuvo un dominio de un paradigma que se refleja en la mayor parte de sus escritos de historia, especialmente la regional. Y me refiero al método del materialismo histórico y dialéctico, que se reflejó, por ejemplo, en una de sus obras, como fue la de don Gonzalo Rodríguez, precursor de precursores. Él escribió esta historia bastante interesante, teniendo en cuenta al individuo, pero dentro de un contexto social. Pero hay una característica bastante interesante en los escritos históricos del maestro Quijano, es que combinó la poesía, porque fue un poeta muy tierno y a la vez muy profundo, la filosofía y la historia, de tal manera que su musa literaria siempre retroalimentó sus escritos históricos. Amó a sus héroes, como Capusigra, como Tamasagra, defendió con ahínco y con verdadera argumentación histórica, por ejemplo, el papel de Agualongo en la Guerra de la Independencia. Escribió sobre Santander, escribió sobre la conformación del 10º departamento en la segunda mitad del siglo XIX. Escribió sobre la tierra y sobre su tierra y fundamentalmente sobre las gentes pobres. Siempre su pensamiento histórico e historiográfico estuvo identificado con el pueblo, con sus héroes. Manejó muy bien las categorías del tiempo, de los individuos en un contexto social. Tuve oportunidad durante 10 años de conocerlo muy de cerca en toda su actividad como presidente de la Academia. El punto de referencia de su vida administrativa en la entidad era el pequeño cubículo que la Universidad de Nariño tan generosamente le ha concedido a la Academia Nariñense de Historia. Alberto tenía un don especial. Sabía reclamar sin que la persona se sintiera aludida. Sabía exigir sin que la persona se sintiera ofendida en su libertad de movimiento. Alberto Quijano políticamente era un hombre liberal, afiliado al Partido Liberal, tanto que en su biblioteca, como en su casa, como entre sus libros, tenía muchas obras de los líderes liberales de este país. Sin embargo, a la Academia, y cuando él fue presidente, ingresaron varios miembros del Partido Conservador. Alfonso Rebolledo Pérez, conservador reconocido en nuestro medio, que fue magistrado del tribunal, escribió el editorial para una de las obras de Alberto Quijano, y en ese editorial dijo todo lo que era Alberto Quijano, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político. Hay unos párrafos maravillosos donde indica ese desprecio que Alberto Quijano sentía por el poder, por la fama, por los honores, porque más amaba a las gentes que lo rodeaban, y para él era tan placentero recibir de todas las corrientes y de todas las vertientes políticas las opiniones respecto a aconteceres históricos como a aconteceres inmediatos de la vida diaria que se estaba viviendo. Como presidente, Alberto Quijano, en las sesiones de la Academia, sabía morigerar las actitudes.
tenía un equilibrio emocional maravilloso. Nadie se salía de casillas porque Alberto Quijano estaba sentado en la presidencia. Esa es una verdad. Había que conservar cierta línea de comportamiento porque el maestro estaba allí presidiendo y no se podía irrumpir un diálogo castizo, elevado, con altura intelectual y espiritual, con frases disonantes. No se concebía. Cuando alguien le hizo alguna referencia pública a un comentario que él hizo sobre el general Sucre, con mucha cortesía le respondió sin alterar en nada ni su voz ni sus gestos. Realmente el maestro Alberto Quijano había llegado al punto de ser maestro. Y los maestros tienen la vocación de saber perdonar al instante y saber elogiar al momento. Alberto Quijano Guerrero fue un hombre de mano cálida que supo dar el justo valor a la amistad. Conocí al maestro Alberto Quijano cuando hace 21 años llegué a la Universidad de Nariño y él era el decano de la entonces Facultad de Educación de la universidad. Creo que ese fue el momento que marcó el inicio de una amistad que no terminó con el tiempo, porque tiene visos de eternidad. Para el doctor Quijano, la amistad era una de las pocas cosas que reivindican al hombre con la vida, con el dolor de la vida. Él tenía muy clara el concepto de que el hombre solo es en relación con, y supo darse, supo brindarse, supo entregarse como el que más en función de la amistad. Tengo en mis manos una tarjeta que quizá es la última manifestación escrita de esa amistad que nos unió siempre con el maestro. Dice: "No vas solo, voy contigo. Balbuceas, te escucho. Has perdido la ruta, te acompaño en la búsqueda". Es un mensaje ya de por sí precioso, pero la tarjeta se enriquece cuando al respaldo es el mensaje del maestro y dice: "A Clarita, con una amistad que por lo inmensa se parece un poco a la eternidad". Alberto Quijano Guerrero, septiembre 16 de 1995. Consciente de la fecunda labor desarrollada en su vida, dejó a las jóvenes generaciones este mensaje de compromiso ineludible. En un relevo generacional, los pongo en manos de los hijos de la sangre y del espíritu, tanto los presentes como los ausentes, con esta consigna: que no dejen apagar la llama de esa antorcha que hoy les entrego. El 23 de diciembre de 1995 fue el día que escogió para despedirse de su tierra y de su gente. Su última morada fue el Paraninfo de la Universidad de Nariño. Allí le rindieron honores la directiva de la institución, sus compañeros de la Academia Nariñense de Historia, sus colegas, sus alumnos, sus familiares, sus amigos. Presintiendo la partida, estas fueron sus palabras de adiós: "Ha llegado la hora de la ausencia, el minuto del amor que termina y del olvido que empieza, y yo debo marchar hacia las llanuras infinitas cubiertas con las cenizas de mil generaciones, hacia los caminos desolados que esconden las huellas de los que nunca volvieron, hacia un remanso del tiempo donde las horas caigan como gotas de alivio
y de dulzura suprema, y yo debo marchar. Oh.